Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, jóvenes, vamos a comenzar entonces. Ya, entonces empezamos. Voy a compartir pantalla. A ver, hay unos que quieren entrar. De una vez lo admitimos. Ahora sí. Comparto pantalla. Lo último que vimos fue, la última clase, vimos la tobera, ¿sí? Estábamos viendo los equipos, los dispositivos, y nos quedamos en la tobera, ¿sí? Ya dijimos que la tobera, perdón, esto es con B mayúscula, por si acaso, ¿ya? Tobera. Con B mayúscula, tobera. Tobera o boquilla, esto ya lo vimos, ¿sí, no? Entonces, ahora vamos a ver el difusor, ¿ya? Entonces, el difusor. Esto lo descarto. A ver, permítame, esta Yosein está entrando, me está fregando la pizarra, digamos, ni modo. Tenemos que aceptarla, nomás no queda otra. Comparto pantalla nuevamente. Ahora sí, ya está admitida. Vamos viendo a qué se llama el difusor. Ya, permítame un ratito. Ya, entonces ya está la tobera. Vamos viendo a qué se llama difusor. Voy a poner en otra hoja nueva.
Ya. El difusor hace todo lo contrario de la tobera. Todo lo contrario. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar su definición. Y ahí nomás sobre el pucho cambio. ¿Ya? Acá. Hace todo lo contrario. Control C. Y aquí control V. Si la tobera convierte la energía de presión en energía cinética, entonces el difusor convierte la energía cinética, convierte la energía cinética en energía de presión. Energía de presión. ¿Ya? Si la tobera acelera, el difusor desacelera. Desacelera al fluido. Entonces, el esquema del difusor es al contrario, digamos, de la tobera. Entonces, yo les decía, ¿no?, que ese equipo puede ser difusor o difusor tobera, dependiendo del sentido de flujo. Por ejemplo, en este sería un ejemplo de difusor, tomando en cuenta que el fluido esté... A ver, permítame, le voy a poner, voy a anclar esta vara de herramienta. Por ejemplo, si en este caso el sentido de flujo es este, voy a poner con... Si el fluido está saliendo acá, estoy dibujando una flecha... Color rojo lo voy a poner para que se vea, o amarillo, y más grueso, digamos, no muy grueso. Ya. Yeah. Bueno, lo voy a hacer más chico esto. Ya, yeah. En este caso, por ejemplo, el fluido está saliendo. Si está saliendo, este es un difusor, ¿ya? Yeah. Acá lo mismo, si, a ver, permítame, acá son una especie de quemadores, entonces, bueno, dependiendo del sentido de flujo, en este caso podemos decir que si está saliendo en este sentido el flujo, entonces este es un difusor, ¿ya? Y claro, tobera y difusor, ambos se llaman eyector, ¿ya? Esto lo vamos a hacer más chico, listo. Ahí. Vamos a separar esto ahí. Entonces, en este caso, el sentido de flujo es en ese sentido. Entonces, si en ese sentido, este sería el difusor, este sería el difusor, este sería la tobera. La tobera. En conjunto se llama eyector, se llama, ¿ya? Y entonces el difusor lo que hace es convertir energía cinética en energía de presión, desacelera el fluido, y vamos viendo ahora sus características. Las características de este equipo son las características de la tobera, pero todo al revés. Y aquí vamos anotando. Voy a copiar todo esto, me va a servir, y le voy a colocar como característica del difusor. Ya, vamos entonces aquí anotando las características de este difusor. Característica. Es un sistema abierto de estado flujo uniforme, flujo estable. Acá lo que cambia es esto. Ya la presión de entrada es al revés. La presión de entrada es menor. Entonces, ocupamos el signo. Es menor que la presión de salida. La velocidad de salida, a ver dónde está... es menor que la velocidad de entrada. Entonces acá anotamos así. A ver, permítame, aquí en la tobera era, la velocidad de salida es mucho mayor que la velocidad de entrada. Entonces aquí es al revés. Esto es al revés. Ya, aquí vamos a notar la velocidad de salida y al revés, digamos esto. A ver, permítame. Se borró esto tengo que borrar el símbolo. Ya. Yeah. Entonces, la velocidad de salida es mucho menor.
ocupa ese símbolo, mucho menor. Lo que pasa es que en la entrada entra con una alta velocidad y sale con baja velocidad. Entonces el difusor convierte esa energía cinética en energía de presión. La velocidad de entrada es mucho, mucho mayor que la velocidad de salida. Y el área, acá se observa, por ejemplo, en estos equipos, que el área de entrada es mucho menor que el área de salida. ¿Ya? O sea, acá el área de entrada, esto lo cambiamos, el área de entrada es mucho, mucho menor. Mucho menor que el área de salida, ¿no? Entonces, como va saliendo, el área va aumentando. El área de entrada es mucho, mucho menor que el área de salida. ¿Ya? Ahora, en este difusor no hay transferencia de calor, a menos que el problema diga, digamos, y se tome en cuenta. Pero normalmente es adiabático, ¿ya? Pero si no fuera, el problema tiene que indicar, ¿ya? Calor de cero. Y tampoco en este equipo hay una hélice, un eje rotatorio para decir de que hay trabajo mecánico. En este equipo no existe trabajo mecánico. Por lo tanto, es adiabático, no hay trabajo. La entalpía de entrada, como la presión aumenta, esto también al revés cambia. Podemos decir que la entalpía de salida es mayor, ¿no? Entra con una baja entalpía, la presión aumenta, eso implica que la entalpía aumenta. Y la energía potencial es prácticamente nula. Observen estos equipos, la altura de entrada es igual a la altura de salida, la misma altura, y no importa si tuviera vertical esto, igual, o sea, estamos hablando de un metro de altura, eso no incide en el caudal. Por lo tanto, prácticamente la variación de energía potencial es despreciable. Ya. Ahora, ¿dónde se ocupan estos difusores? Estos, por ejemplo, se ocupan para hacer cohetes, se ocupan para construir eyectores, este es un eyector, para construir bombas de agua, para construir compresores, etcétera. Por ejemplo, acá tengo un dibujito de una bomba. A ver, permítame, voy a buscar. Creo que por acá tenía una bombita. Aquí está, por ejemplo. Esta es una bomba. A ver, lo copiaremos allá arriba, ¿no? Y ahí lo colocamos en qué parte está el difusor. Jugar mañana a hacer el reto y eso. Ya, permítame un momento. Voy a silenciar a Fabia Vera, ya que me está perjudicando, digamos. Y otra vez voy a volver allá. Volveré a compartir. Ya estábamos por acá. A ver, permítame, voy a subir. ¿Dónde está el difusor? Aquí está el difusor. Entonces, aquí abajito lo voy a prender esa bomba y lo voy a hacer más chico porque está muy grande esta bombanga. Ya. Ahí. Por ejemplo, los difusores se utilizan para construir compresores. Por ejemplo, esta es una bomba de agua movido por un motor eléctrico. El difusor es este, el difusor. A ver, con este símbolo. Como que no convence eso. Lo voy a poner con otro símbolo. Con este pudiera ser. Ya, este de acá. Lo muevo un poquito. Ya, este viene a ser el difusor, ¿ya? Lo voy a enmarcar con color rojo. Ya. Entonces, está enmarcado con color rojo segmentado. Esta parte es el difusor, ¿ya? Aquí tiene un diámetro pequeño. A medida que va aumentando, ya tiene un diámetro mayor. Entonces, estos difusores se ocupan para la construcción de cohetes, eyectores, compresores. Y aquí, la bomba.
¿ya? Esta es la bomba, este es el hueco por donde succiona el agua y por acá sale. Este motor eléctrico está moviendo aquí unas paletas que tiene esto, ¿no? En la bomba. Entonces hace que esa agua succionada es prácticamente lanzada en esta parte. En esta parte tiene una alta energía cinética, pasa por este difusor y la presión aumenta. Por decir, entra presión ambiente y sale a presión de 10 atmósferas. ¿Ya? Y claro, este motor eléctrico está entregándole un trabajo mecánico a la bomba, ¿ya? Una cierta potencia. Bien, entonces ya hemos visto el difusor, ¿ya? Bien, ahora vamos viendo la caldera, ¿ya? Entonces acá abajito, caldera. ¿Para qué sirve la caldera? ¿Cuál es la función principal de la caldera? Es producir vapor saturado seco. Entonces, la función de la caldera es producir vapor saturado seco. Producir vapor saturado seco. Esa es la función de la caldera. Para eso sirve, para producir vapor saturado seco. ¿Ya? Ahora, antes que le ponga alguna característica, esto lo voy a copiar abajo, ¿ya? Para borrarlo. Lo voy a poner por acá. Después de esto de acá. A ver, permítame un ratito. Acá lo voy a prender. Ya, entonces voy a borrar eso. ¿Dónde estamos? Estábamos acá. Ya. Ya, la caldera sirve para eso. Ahora voy a poner una imagen de una caldera en la vida real. Por ejemplo, esta es una caldera de un ingenio azucarero. O sea, no, esto no es una calderita como acá en el laboratorio industrial, ¿no? Hay un cilindrito, una calderita, digamos, sencilla en el laboratorio de industrial. Esto es una caldera industrial de los que hay allá en los ingenios, en Guavirá, en Unagro, en San Aurelio, en la Bélgica. Son calderas grandes, enormes, ¿ya? Que claro, su función principal es producir vapor saturado seco. Si nos metiéramos, bueno, esto es vista una foto de afuera, digamos, ¿no? Pero si nosotros nos metiéramos adentro, si pudiéramos meternos adentro y luego estuviéramos viendo, porque estas calderas funcionan en los ingenios funcionan con bagazo. Funcionan con bagazo ya en plena zafra, pero al comienzo pueden funcionar con gas. Pueden funcionar con gas, pero ya después en plena zafra con puro bagazo. ¿Qué es el bagazo? El bagazo es la chala. O sea, está la caña, digamos, la caña le sacan el jugo, queda esa chala. Esa chala ocupan como combustible. Ahora, tampoco piense que la chala la meten así entera. No, no, esa chala es procesada. Esa chala es picada. Esa chala la pican, obviamente tiene que tener cierta humedad, digamos, ¿no? Cierta sequedad. Esa chala es picada. Esa chala picada se introduce aquí adentro, por una... se introduce por adentro y prácticamente como adentro estamos a 1000 grados Celsius, esa chala picada prácticamente se desintegra y solamente, bueno, obviamente se introduce esa chala picada y se introduce también, hay un compresor que mete aire, el aire tiene oxígeno, al meterle aire, la combustión mejora, aviva la llama. ¿Ya? Entonces ese bagazo picado prácticamente se desintegra y va cayendo al piso solamente ceniza. Entonces si nos metiéramos por acá adentro, aparece esto. Hay un operario. Esto por ejemplo es una caldera en la parte de abajo. Fíjense, miren, estas son como unas pequeñas puertitas. Uno abre este operario, ¿qué es lo que hace? Saca solamente la ceniza. O sea, tampoco se imaginen, digamos, que aquí abajo está ardiendo... la chala, así como si estuviera ardiendo leña. No, por acá, por el medio, ya, una vez que introduce, se cae por gravedad el bagazo, se desintegra, solamente cae en ceniza. Este operario, de cuando en cuando, con esta herramienta, va sacando la ceniza, esa ceniza se bota, digamos, ¿ya? Entonces, no se imaginen que aquí abajo esté ardiendo, digamos, el bagazo, así como si fuera una fogata. No, 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 no. El bagazo cae por gravedad, se desintegra, en ese aire caliente a 1000 grados, solamente caen ceniza acá. Creo que como cuando uno abre estas pequeñas puertitas, está el rojo vivo, obviamente está a 1000 grados.
Y para que esto no transmita calor al medio ambiente, esta caldera tiene ladrillos refractarios. Por eso yo le decía que esta caldera trabaja día y noche, porque adentro tiene unos ladrillotes refractarios que hacen que el calor no salga afuera. Si esta caldera dejara de trabajar, si se enfriara de 1000 grados a temperatura de 40 grados Celsius o 27 grados Celsius, esos ladrillos que tiene adentro se quebrajean, se rajan, se van quebrando. Esto es debido al cambio de temperatura. Y una vez que esté quebrajeado, rajado, ya no sirve. Va a haber fuga de calor. Entonces, por ese motivo que esto tiene que trabajar los 3 meses de zafra, día y noche, sin parar. Tiene que entrar bagazo oxígeno. ¿Ya? Y esto está en todo momento al rojo vivo. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a disminuir el tamaño y lo vamos a agregar más allá. Entonces, este es parte de la caldera en la parte de abajo. A ver, voy a tratar de meterlo allá. No sé si entrará acá. A ver, voy a tratar de meterlo. Este lo achico y este igual. A ver. Lamentablemente no entra, digamos. Ya lo voy a ver como estaba nomás entonces. Lo voy a hacer más chico, pero... Ya. Ya, entonces está la caldera, una caldera industrial que produce vapor, y esta es una pequeña parte en la parte de abajo, ¿ya? A ver, ¿qué más podemos mostrar acá? No, esto ya lo mostré, no es la caldera. Lo eliminamos, esa caldera está mostrado. Y esto sería, por ejemplo, una caldera ya haciendo un corte, digamos, esto que está aquí abajo. Este sería el domo. Hay un domo ahí, un domo arriba, un domo abajo. Estos domos de la caldera se comunican entre ellos por tubería, ¿ya? Obviamente aquí está el rojo vivo, ¿no? Está el rojo vivo y el calor va al domo 1, va al domo 2. Y repito, estos dos domos que son cilindros y tiene las tapas son semiesféricas. ¿Ya? Ese es un domo, es un cilindro con tapas semiesféricas, ¿ya? Son tanques, obviamente, son dos tanques grandes que están comunicados entre sí por tubería. Y claro, los gases calientes van calentando el agua que se encuentra adentro y de ahí, de esta caldera, sale vapor. Esta es una caldera industrial, ¿no? Esto no es una caldera como que hay en laboratorio de industrial, que es apenas un cilindrito, una calderita sencilla. Son calderas grandes esto, ¿ya? Y claro, sus costos, por ejemplo, de una caldera, el último caldero que han puesto ahí en Guavirá está arriba del $1,000,000. Ya, son grandes inversiones. Ya, entonces, ya está la caldera. Vamos anotando las características de la caldera. Entonces, voy a copiar esto. Me va a servir, digamos, y simplemente lo voy a adecuar. Ya, para la caldera. Control C. A ver, podría colocarlo aquí abajo, ¿no? Aquí al ladito, digamos, las características al lado de la foto para que no sea muy largo esto. A ver, intentaré colocarlo acá. Vamos a ver si entra. Permítame un minutito. De ahí, digamos. Esto lo apego un poquito. A ver si puedo. Ah, no se pueden saltar. ¿Ve? Eso yo les decía. Bueno. Lamentable. A ver, intentaré una vez más. Hasta ahí. Lo que pasa es que esta caldera, esta bomba me está estorbando. Ya, esta bomba me está estorbando. Lo hago más. Ahí, a ver ahora. Hasta aquí. Control C. Ahora sí. Ahora sí entró. Eso me estaba estorbando esa bomba, ese difusor. Ya, pero bueno. Lo vamos a poner en su sitio, ¿ya? Como ya fue copiado, entonces lo... a ver. Si lo dejo ahí no pasa naranja, porque estamos ya en otra hoja, ¿no ves? Pero sería bueno subir un poquito esto. Ya, a ver, permítame un ratito. Ya, dejémoslo ahí. Este está mal, sino este viene ahí. Ya, entonces ya estamos aquí en la caldera. Vamos anotando...
Esta caldera trabaja, bueno, el esquema que vamos a ocupar para la caldera, bueno, esta es la caldera, ¿no? Pero su esquema que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Simplemente un pequeño círculo, ¿sí? Lo vamos a hacer así. Se lo bajo. Ya, a ver. Sin relleno. Acá le podemos poner indicando que está entrando el fluido, ya. Y por acá que sale el vapor. Por aquí sale el vapor. Ya. Se le puede poner, si ustedes quieren acá, una línea, digamos, ¿no? Indicando que hay una parte que es, hay una parte que es líquida, y hay una parte que es vapor. A ver, permítame, jóvenes. Ahí, digamos, ¿ya? A ver, veamos acá qué formas tengo aquí. No tengo media luna. Este me puede servir. A ver. Quiero dibujar lo siguiente. A ver, un último intento. Hay una media luna. A ver dónde está. Este me puede servir. Aunque esto es el símbolo de demora. Ya. A ver, aquí hay un simbolito que lo puedo utilizar. Ahora voy a ocupar este de aquí. Este me puede servir. Ya, y lo que pasa es que quiero indicar que esto es agua, digamos, ¿no? Ya, pero parece que no voy a poder porque... tendríamos que intentar una vez más. Ya. A ver, acá lo jalamos un ratito este. Un poquito se ha deformado. Ya está. Ya, entonces lo que quiero indicar es de que acá hay una parte líquida. Y hay una parte vapor, ¿ya? Entonces eso quiero indicar acá. Vamos a buscar un relleno adecuado. Agua. Esto, digamos, ¿ya? Indica que es agua. Y ahora le sacamos el contorno, digamos. Ya, ya está. Eso quería indicar. Que en esta caldera hay una parte agua y hay una parte que es vapor, digamos, ¿no? Eso es lo importante. Que hay una parte que es agua. Y a esta agua nosotros... le estamos entregando energía en forma de calor. Se le está entregando calor en la caldera. ¿Para qué? Para que produzca vapor saturado seco. Se lo voy a hacer más grueso esto. Ya está. Y aquí voy a incluir, esto lo borro ya. Indico que estoy transmitiendo calor. ¿Ya? Calor. Entonces... este es el esquema de la caldera. Este es de un domo solamente, ¿no? Es una caldera de un domo. Ya. Ahora acá colocamos característica. Si el, si el sistema es abierto de estado flujo estable, coma, entonces... se cumplen estas características. Pasa que esta caldera puede ser sistema cerrado, puede ser sistema abierto SAEF, puede ser SAEF, son las tres alternativas dependiendo cómo se encuentren las válvulas de entrada y las válvulas de salida. Entonces, pero bueno, acá estamos afirmando que está trabajando en un régimen estable. Por eso decimos, si el sistema es SAEF, entonces se cumplen
estas características, ¿ya? Vamos a cumplir estas características. A ver, permítame, esto no me está gustando que esté tan abierto. Ahora sí. Entonces, primera característica, que la presión de entrada es igual que la presión de salida. O sea que aquí trabaja isobáricamente. Aquí la energía cinética se puede descartar. Podemos afirmar que la velocidad de salida es aproximadamente a la de entrada. ¿Ya? Normalmente las energías cinéticas en las calderas se mandan al diablo. ¿Ya? Y tampoco acá las áreas. Esta área de salida, área de entrada, ni lo vamos a tomar en cuenta, lo anulamos esto directamente. ¿Ya? Directamente. Y estas velocidades igual. ¿Ya? Se descarta la energía cinética. Ya lo voy a poner así, ¿ya? Indicando que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, descartamos la energía cinética. En la caldera hay trabajo, hay transferencia de calor, entonces le voy a poner así, existe transferencia de calor, pongo el símbolo de existe, ¿dónde está el símbolo ese? Aquí está, existe transferencia de calor. En la caldera no hay trabajo mecánico, o sea que en estas calderas no existe, digamos, en la vida real acá, un eje rotatorio adentro que esté girando las unas paletas, no existe. Entonces en las calderas no hay trabajo, ¿ya? El trabajo es cero. Y la entalpía de salida es mayor que la de entrada, ¿ya? Lo voy a cambiar esto, lo voy a poner como a mí me gusta, así. La entalpía de salida es mayor que la entalpía de entrada. Ahí. ¿Por qué? Pasa que aumenta la presión, o sea, digo, aumenta la temperatura más bien, al aumentar la temperatura, aumenta la entalpía, ¿ya? Y la altura de entrada igual a la altura de salida, o sea, acá también se descarta la variación de energía potencial en la caldera. Y esto podríamos incluir aquí arriba, ¿sí? En las velocidades, podríamos decir que la variación de energía cinética prácticamente es cero, ¿ya? Y aquí podemos anotar y decir que la temperatura de entrada, voy a aumentar acá, a ver, permítame, esto lo voy a bajar, para agregar otras características. ¿Dónde está? Necesito esto. Necesito dos. Ya, podemos decir que la temperatura de entrada va a ser igual a la temperatura de salida, ¿ya? Sí, solo sí. Acá voy a colocar el símbolo de sí, solo sí. ¿Dónde está ese símbolo? Estaba por acá. A ver, veamos. Sí, solo sí, está acá. Sí, solo sí, ¿ya? La temperatura de entrada va a ser igual a la temperatura de salida siempre y cuando, a ver, permíteme, voy a aumentar el tamaño de la letra porque se ve muy chico. Voy a poner 14. Ya. Va a ser igual, sí, solamente sí. A la caldera, sí, solo sí, a la caldera entra líquido saturado. Ya. Sí, solo sí, a la caldera entra líquido saturado. Ya, pero esto va a cambiar, digamos, cambiaría, si acá la temperatura de salida sería mayor que la de entrada. ¿Cuándo va a ser la temperatura de salida mayor que la de entrada? Acá le pongo signo de mayor. ¿Dónde está el signo de mayor? Va a ser mayor, sí, solo sí, a la caldera entra líquido comprimido. Comprimido o subenfriado, lo mismo es, ¿ya? Entra líquido comprimido. Ya está. Entonces, va a ser isotérmico si a la caldera entra líquido saturado, húmedo. Si quieren, aquí le pueden aumentar la palabra húmedo. A ver, permítame, tiene tilde esto, húmedo. ¿Ya? Y si la temperatura de salida va a ser mayor que la de entrada, sí o solo sí, a la caldera entra líquido comprimido. ¿Ya?
Bien, entonces, esas serían las características principales de este sistema que produce vapor saturado seco. Ya. Bien, ahora este vapor saturado seco se lo envía a un recalentador. Entonces aquí vamos a ver ahora el recalentador. El recalentador. ¿Para qué sirve el recalentado? El recalentado lo que hace aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura de la sustancia de trabajo. Sustancia de trabajo. Ya. A ver, vamos a dibujando un recalentador. Acá se ve un poco recalentador. Esto, por ejemplo, todo, este es un corte en planta, digamos, ¿no? Se ha hecho un corte a la caldera, así como han visto en dibujo 2, ¿no? Se hacen los cortes, es un plano esto, de esta caldera. Pudiera ser esta caldera, ¿ya? De esta caldera, se hace un corte ahí, transversal, ¿no? Y se hace la vista y se ve así, digamos, ¿ya? Digamos que es una caldera con dos domos. Entonces, aquí adentro están los gases de combustión a temperatura de 1000 grados. Entonces, aquí adentro mismo, aquí adentro, se encuentra el recalentador. ¿Ven esta parrilla de acá? Esta parrilla es la parrilla del recalentador. O sea, si nos vamos allá arriba a este gráfico, a este esquema, el recalentador se encuentra aquí, dentro. Dentro, esto se llama hogar de la caldera. El recalentador se encuentra dentro del hogar de la caldera. O sea, esto es como un cuarto, digamos, como un cuarto grande. Adentro también está el recalentador. El recalentador son tuberías, es un radiador, digamos. Es este radiador. Entonces, a este radiador están yendo los gases calientes de 1000 grados. Por un lado, a ver, voy a dibujar la flechita, esta flechita con color rojo, ya para que se vea que los gases calientes están yendo, voy a dibujar dos, digamos, esos gases calientes a 1000 grados están yendo para empezar a la caldera, tanto al domo 1 como al domo 2, digamos, y a las tuberías que están por acá. Al mismo tiempo, esos gases calientes están yendo al radiador, están yendo al recalentador, ¿ya? ¿Dónde está el recalentador? Es este de acá, esta parrilla de acá. Entonces, esos gases calientes que están dentro del hogar de la caldera a 1000 grados están calentando al agua que está en estos dos domos. Son cilindros, digamos, ¿no? Tapados, las tapas son elipsoidales o semiesféricas. Y claro, el recalentador es un radiador, son tuberías, un serpentín. Entonces, estos gases calientes van al agua que está en el domo y va al vapor que pasa por este recalentador. Porque lo que sale de la caldera, lo que sale de la caldera va justamente a este radiador, ¿ya? Va al radiador. Entonces, el esquema que vamos a utilizar para el recalentador va a ser el siguiente. A ver, vamos a ver acá. Entonces, vamos a poner acá el esquema que vamos a ocupar para el recalentador. Bueno, hay varios esquemas, nosotros ocuparemos este. A ver, permítame. Voy a dejar un espacio ahí y aquí vamos a hacer el dibujito, ¿ya? Podríamos poner una flechita indicando el sentido de flujo. A ver, ups, a ver, permítame un ratito. Ya, entonces acá. Ya, el vapor, digamos, va ahí. Lo voy a poner con color rojo indicando que este efectivamente es vapor. Ese vapor sale de la caldera, está yendo a ese radiador. Y el radiador lo podemos dibujar de esta forma, ¿ya? Pero este es el esquema, ¿no? Ya. Ojo, se lo puede hacer de varias formas. Lo voy a hacer así ahorita. Por cuestiones de tiempo, digamos. A ver, le voy a poner uno más. Ya. Este va a ser el esquema que vamos a ocupar para recalentador. ¿Ya? Entonces,
Aquí tiene una entrada, acá tiene una salida. ¿Ya? A ver, vamos anotando acá. Este va a ser entonces el estado de entrada. Ya, la entrada. Vamos a hacer con la letra más grande. Está muy chico esto. Vamos a poner un 14, ¿ya? Y aquí le sacamos lo que tenemos que sacarle. Necesito dos de esto. Ya, este que sea de salida. Ese de salida. Lo ponemos acá. Este de salida y este de entrada. Ya. Entonces ahora sí vamos anotando las características de este recalentador, ¿no? Y en la vida real está acá, repito, es un radiador, ¿no? Es un serpentín que está dentro del hogar de la caldera. Ya, pero un momentito. Esto lo voy a poner allá arriba ya, porque esta es la función, digamos, del recalentador, ¿no? Aumenta la temperatura de la sustancia de trabajo. Lo pongo ahí y abajito su esquema. Y abajo la foto de la vida real. Bueno, en este caso un plano, digamos. Y aquí al ladito del plano podemos colocar las características que son parecidas a estas. Entonces esto lo voy a copiar para ahorrar tiempo al tiempo. Esto lo agarro y lo prendo allá. Y ahí nomás sobre el pucho anoto las características. Y ya está. Aquí entonces esto lo puedo mover donde me dé la gana. Y lo pongo acá. Vamos anotando, ¿ya? Claro, este recalentador trabaja por ley, es un SAEF, ¿ya? No hay nada que estar, aquí ya no pongo la condición. Esta condición era para la caldera, porque la caldera, dependiendo de cómo se encuentran las válvulas de entrada y salida, puede ser sistema cerrado, puede ser SAEF, puede ser SAEF. Por eso he puesto esta condicional de acá. Ahora, para el recalentador, esta condicional se va al diablo. Directamente decimos, el recalentador es un SAEF, directamente. Ya no está condicionado. Ahí. ¿Ya? En el recalentador, la presión de entrada igual a la presión de salida. O sea, trabaja isobáricamente. Descartamos la energía cinética. En el recalentador existe transferencia de calor. Entonces, cuando pasa por acá, el vapor... Acá le voy a poner una flecha indicando que está recibiendo energía en forma de calor. Ahí. Y lo voy a agrandar esto. Lo voy a poner con color rojo para resaltar que recibe calor. Y lo voy a hacer más grueso. ¿Ya? Y aquí le pongo Q, indicando que recibe calor. ¿Ya? Entonces existe transferencia de calor. En el recalentador no hay trabajo mecánico, trabajo cero. La entalpía de salida es mayor que la entalpía de entrada. Y esto acá lo voy a resaltar y lo voy a poner aquí al principio. ¿Ya? Porque, ¿cuál es la función del recalentador? Aumentar la temperatura de la sustancia de trabajo. Entonces acá voy a anotar, la temperatura de salida es mayor que la temperatura de entrada. Y claro, cuando aumenta la temperatura, aumenta la entalpía. Aquí está, la entalpía de salida es mayor que la entalpía de entrada. Ese recalentador se coloca sí o sí para aumentar la temperatura, para aumentar la entalpía. Y claro, las alturas de entrada y salida van a ser aproximadamente iguales para descartar la variación de energía potencial. Y estas características de acá lo mandamos al diablo. ¿Por qué? Porque en el recalentador la temperatura aumenta, ¿no? Listo. Entonces, esas son las características del recalentador, ¿ya? Sirve para aumentar la temperatura del vapor. Sirve para que la entalpía del vapor aumente. Bien, ahora, ¿pero para qué se recalienta este vapor? Este vapor recalentado se envía a las turbinas de vapor. Entonces, aquí anotamos. Turbina de vapor. Bueno, ahí seguramente han visto ustedes en el trabajo de investigación y se han podido dar cuenta que hay un mundo de turbinas. Hay turbinas de todo tipo. Un ventilador común y silvestre es un tipo de turbina. Ya, voy a poner turbina de vapor de agua. O sea, vamos a ser más específico. Turbina de vapor de agua. Ya, más específico. ¿Para qué sirve la turbina de vapor de agua? Convierte
convierte la energía del vapor en trabajo mecánico. Para eso sirve esta turbina. ¿Ya? Convierte la energía del vapor en trabajo mecánico. ¿Ya? Entonces, ahora vamos viendo, ya, para empezar voy a poner, a ver, ¿cómo he puesto acá? Permítanme un momentito. Ya, voy a poner el esquema. Ya, después del concepto, el esquema, y después ya pongo algo de la vida real, ¿ya? Entonces, el esquema que vamos a ocupar para este equipo que convierte energía del vapor en trabajo mecánico, el esquema que vamos a ocupar va a ser este. A ver, permítanme, acá tengo un esquemita. Voy a buscar acá. Uno de estos símbolos me va a servir. Este, por ejemplo, puede servir. Claro que este sirve. Ya. Nada más que hay que darle la vuelta, digamos. Y sacarle ese relleno. Pintarlo de negro. Ya. Este sería mi turbinita. Ahí, el esquema. Cuando hagan problemas, cuando yo dé tarea. Entonces, eso hay que colocar. Esa turbinita le está entrando vapor. Entonces, acá tiene una entrada de vapor. Ups. Tiene entrada de vapor. Ahí. Con color rojo. Y claro, pasa por este equipo y ese vapor se condensa. Por aquí sale ya mezcla. Sale líquido más vapor. Y claro, cuando está atravesando, hace mover unas paletas. O sea, lo que pasa es que si hacemos un corte a esta turbina tiene paletas, tiene álabes. Que cuando el vapor choca con los álabes y el álabe está unido a un eje, a un árbol, y ese árbol está girando con una altísima frecuencia, 3000 RPM. Entonces acá yo dibujo su eje, el eje de la turbina, digamos. Ya, acá lo voy a poner con color, o voy a poner con azul, o si no, digamos, sin relleno, ya. Y lo voy a poner con color rojo, indicando que está generando energía. Aquí hay un eje, un árbol. Este eje rotatorio está, digamos, en ambos extremos tiene rodamiento. Tiene cojinete rodamiento. Este eje está girando con una altísima frecuencia. Voy a dibujar acá su, indicando, a ver, este me puede servir. Indico que está girando con unas 3500 RPM. A ver, permítame. Ahora sí, ¿ya? Por lo tanto, está generando trabajo mecánico. Hay una cierta potencia. Voy a poner trabajo mecánico, ¿ya? Y a su vez lo divido entre el tiempo, ya tengo la potencia. Ahora, veamos una turbina de la vida real. Por ejemplo, esta es una turbina de la vida real. Pero esta es una turbina grande, digamos. Aquí tengo esta turbina de la vida real. A ver, permítame un ratito, lo voy a hacer más chico. Ya. Esta es una turbina de la vida real, ¿ya? Aquí tengo otra, le voy a mostrar. Esta es otra turbina. Otra turbinita de la vida real. Ya. Son turbinas grandes estas. Esto de acá es el dínamo. Este es un dínamo. Aquí está la turbina, por aquí está la entrada del vapor. Entrada del vapor y sale por otro lado. Entonces, pero bueno, esto está lleno de paletas, ¿sí? Esas paletas están unidas a un eje que cruza por acá, un árbol. A ese árbol está unido este dínamo. Este dínamo tiene un estator y un rotor que por cuestión de campo magnético genera energía eléctrica, ¿ya? Acá lo mismo, esta turbina está generando, está junto, estas turbinas están, por ley, están juntas a un dínamo. ¿Y el dínamo qué hace? El dínamo lo que hace es producir energía eléctrica. A ver, permítame, creo que tenía por acá otro dibujito. Ya, parece que no, digamos. A ver acá. Y aquí también, lo voy a copiar este, ¿ya? Lo voy a copiar este y lo voy a poner allá junto a la turbina. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí lo voy a prender.
Ya, lo voy a agrandar para que ustedes lo vean. Bueno, ya esto ya es un esquema, ¿no? Un esquema. A ver. Aquí está la turbina. La turbina, bueno, acá son, dice, tres turbinas. Y este es el generador. El generador. ¿Ya? Es el generador. Bueno, este es un esquema simplemente, ¿no? Repito, aquí están, bueno, hay dos, tres turbinas que mueven este generador, ¿ya? Entonces, este eje de acá, que está aquí, va moviendo un generador. Acá voy a dibujar un generador. Pudiera ser, voy a ocupar, digamos, este símbolo. Ahí, digamos, ¿ya? Ese es el generador eléctrico. Le puedo poner su nombre acá. Generador eléctrico. Generador eléctrico. Pasa que los ingenios no le compran energía eléctrica a la CRE. No le compran. Porque si le compraran, el kilo de azúcar vale 5 pesos. Si, lo que pasa es que, por ejemplo, si le compraran energía eléctrica a la CRE para producir azúcar, porque para producir azúcar se necesitan, digamos, centrífugas. Esas centrífugas tragan energía eléctrica. Son unos motorzangos. Unos motorzangos de diámetro, más o menos de unos 60 centímetros de diámetro y de largo. Son algo así como de un metro. Son unos cilindros, son unos motores enormes. Y no solamente es uno, son como unos 7, 8 centrífugas que ocupan ellos para producir el azúcar. Eso traga energía eléctrica. Si le compraran energía a la CRE, el kilo de azúcar valdría por lo menos, si no es 10 pesos, 15 pesos valdría. ¿Ya? Entonces, ellos, ¿qué hacen en los ingenios? Generan su propia energía eléctrica. Ellos, con su caldero producen vapor, producen, lo recalientan, y una vez recalentado, mandan a las turbinas su vapor. Bueno, esta es una turbina, bueno, esto no es de un ingenio, ¿no? Esta es una turbina, sí, industrial, digamos, ¿no? Pero en las turbinas de los ingenios, no son turbinas tan grandes, ¿ya? Digamos, ustedes están parados, les llegará por lo menos a la cintura una turbinita. O sea, les llega a la cintura, la turbinita, y de largo es de un metro, digamos, ¿no? Y ahí está su dínamo también. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando entran a un ingenio, la sala de turbina, son cuartos grandes, ¿no? Estamos hablando de un cuarto de unos 20 metros de ancho, unos 40 de largo, obviamente unos 4 metros de alto, y aquí en un lado hay como unas 10 turbinas, otro lado hay otras 10 turbinas, son 20 turbinas. A cada lado de la turbina tiene su dínamo, y tiene un tablero donde ellos ven cuántos gigavatios o megavatios están produciendo. ¿Ya? Ellos producen, y como les digo, no son turbinas tan grandes, ¿no? Si uno se para frente a la turbina le llega un poquito más arriba de la cintura. ¿Ya? Uno la puede tocar la turbina. Y claro, cada turbinita tiene al ladito su dínamo, ¿ya? Para producir energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, y esa energía eléctrica ellos lo ocupan para mover su centrífuga, para mover sus compresores, para mover sus bombas, para iluminar sus 4, 5, 6, 10 hectáreas de ingenio, ¿sí? Para iluminación. Bueno, lo ocupan. Ellos generan su propia energía eléctrica para su uso. ¿Ya? Y ellos no pueden vender energía eléctrica, no porque la ley no les permite. ¿Ya? Pero solamente para su ingenio. ¿Ya? Bien, ahora voy a colocar las características de la turbina. ¿Sí? Entonces voy a aprovechar. Permítanme un momentito, jóvenes. Voy a silenciar a Alejandra Gómez, que está metiendo bulla, digamos. Ya está silenciada. Bien, voy a continuar entonces con la presentación. Sigo compartiendo. Voy a copiar estas características de recalentador. Y ahí voy a aumentar algunas cosas en la turbina. ¿Ya? Entonces ya está la turbinita, su función, su esquema, las turbinas de la vida real, unas dos turbinitas. Y aquí hay un esquema de donde están las turbinas y el generador eléctrico. ¿Ya?
Eso también lo puedo dejar ahí, pero acá puedo anotar las características. A ver. A ver, permítame un momentito. A ver, acá arriba voy a copiar. Tampoco, digamos, a ver, permítame, creo que he copiado mal. Quiero copiar solamente esto. Las características del recalentador y allá abajo acomodarlo para turbina. A ver, permítanme un ratito, jóvenes. Aquí no. A ver si acá entra. Permítame. Ahora sí. Perfecto. Ahora esto lo llevo acá y aquí anotamos. Normalmente la turbina, si está suelta como esta, si está sueltita como esta, estas turbinas, digamos, de acá de los ingenios, si está de esta forma, es un sistema abierto de estado flujo estable. Va a dejar de ser, va a dejar de ser, lo que pasa es que esta mezcla que sale de las turbinas de los ingenios, no van a un depósito. Eso va, digamos, esa mezcla hay que condensarlo. Una vez condensado, ocupan una bomba para volverlo a llevar a la caldera. O sea, tiene que trabajar así durante 6 o 4 o 3 meses, el tiempo que dure la zafra. O sea, las turbinas de vapor que usan en los ingenios, lo que sale, no va, digamos, a un tanque donde se almacene, no. Esa mezcla que sale de la turbina tiene que volver al ciclo. Tiene que trabajar así. 2, 3 meses, día y noche. ¿Ya? Entonces, repito, lo que sale de la turbina va, digamos, otra vez tiene que volver a la caldera. Entonces, bajo esa circunstancia, es un SAEF. Es SAEF. Podemos decir que, acá voy a colocar, la presión de salida, a ver, voy a poner como me gusta, la presión de entrada. La presión de entrada es mayor que la presión de salida. Lo voy a poner primero como eso, esa característica. ¿Ya? La presión de entrada es mayor que la presión. O sea que en la turbina hay una caída de presión. Es un dispositivo de expansión. Es igual que la tobera, digamos, ¿ya? Un dispositivo de expansión y en el difusor es de compresión. Ya, no lo anoté eso, pero no importa. Ya, entonces la turbina hay caída de presión. Por ende, la temperatura de entrada es también mayor que la temperatura de salida. Pues acá le pongo temperatura de salida. La temperatura de entrada mayor que la temperatura de salida. Las energías cinéticas se descartan, ¿ya? Se puede decir que la velocidad con la que sale es igual con la que entra. Podemos descartar la energía cinética. Pero si en algún problema se le da como dato la velocidad en la turbina, se lo puede descartar. Ahora, si toman en cuenta la velocidad en la turbina, no incide en el cálculo de la potencia. Porque, digamos, sin tomar en cuenta la velocidad, la potencia le va a salir 1000 kilovatios. Toman en cuenta la velocidad, velocidad de entrada, velocidad de salida, le va a salir 1000,1 kilovatios. O sea, no tiene mayor incidencia. Entonces, en la turbina, por más que le dé datos de velocidad, hay que descartarlo. Se descarta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no incide en los cálculos. Repito, si a ustedes le dan la velocidad, descártenlo. ¿Por qué? Porque no incide. Ahora, si toman en cuenta, repito, no aumenta la potencia, porque la potencia está en función de la entalpía. Y sin tomar en cuenta la velocidad, le va a salir, por decir, 1000 kilovatios. Tomando en cuenta la velocidad, 1000,01 le va a salir. O sea que prácticamente no tiene mayor incidencia. Ya. El calor, como yo les decía, en las turbinas de los ingenios, ustedes pueden entrar a la sala de turbina y pueden tocar a la turbina. Se pueden apoyar con su mano y no pasa nada. No le va a sacar ampolla. ¿Por qué? Porque el calor que están transmitiendo prácticamente es nulo. Son turbinas que están aisladas. O sea que no hay cesión de calor. Entonces podemos afirmar que las turbinas son adiabáticas. Ya, pero en algunos problemas, pero solamente por efectos didácticos se le pone, digamos, calor a las turbinas. Pero ya en el problema tendría que decir, ¿no? La turbina está cediendo, qué sé yo, 1000 kilocalorías hora de calor. Ya, pero en la vida real su calor es cero.
Porque uno va, digamos, a la turbina, uno entra a la sala de turbina, uno se apoya de la turbina, no pasa nada, no le va a sacar ampolla. ¿Ya? Están casi a temperatura ambiente. Bien, trabajo. Existe trabajo mecánico en las turbinas. ¿Ya? Y hay que tomar en cuenta. Entonces acá voy a colocar existe. Existe trabajo mecánico. El trabajo mecánico no es cero. La entalpía. La entalpía de entrada es mayor que la entalpía de salida. Y hay un dato importante acá. Bueno, la energía potencial se puede descartar. Aquí voy a seguir aumentando. ¿Ya? La calidad en la salida es mezcla, ¿ya? Entonces la calidad va a estar entre 0 y 1. Para decir que es mezcla, se coloca así. La calidad de entrada. A ver, permítame. La calidad de entrada. Voy a poner así. X de entrada. X de entrada es menor acá que 1. Eso quiere decir, si ponemos así, estamos diciendo que sale mezcla. Eso estamos diciendo, en otras palabras, de la turbina sale mezcla. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos colocar en la turbina? Entonces, la presión disminuye y ya. El volumen específico aumenta. Eso también es importante. ¿Ya? Entonces la presión baja, el volumen específico aumenta. Ya, pero eso ya lo podemos anotar cuando estemos haciendo los problemas. Pero fundamentalmente estas son las características principales de la turbina, ¿no? La presión baja, la temperatura baja, se descarta la energía cinética, son adiabáticas, hay trabajo mecánico, la entalpía disminuye, la energía cinética es descartable y la calidad de salida está entre 0 y 1, sale mezcla. Ya. Entonces, con estos equipos, con la caldera, con el recalentador y con la turbina, los ingenios generan su propia energía eléctrica. ¿Ya? A ver, acá en este quiero mostrar lo siguiente. Ya, por ejemplo, bueno, este es un esquema de una planta también que genera energía eléctrica, ¿no? Aquí está la caldera, está su recalentador, el vapor va a las turbinas, y después el eje mueve este generador genera energía eléctrica y después va mandando, digamos, ¿no? Va mandando esto pa la población. En los ingenios ocurre algo parecido. En los ingenios está, digamos, las turbinas, no están casi al lado de la caldera. Lo que pasa es que, aparte de tener sala de turbina, una turbina lo ocupan, por decir, más allá, de aquí a unos 100 metros para mover el trapiche. Esos trapiches que son de acero, que son unos cilindros, son cilindros grandes. Estamos hablando de cilindros de acero con dientes de un metro de diámetro por un metro y medio de largo. Y no es un cilindro, son varios, ya. Son varios, 7, 8, 10 cilindros. Por donde pasa la caña, ya donde pasa la caña y le van extrayendo, digamos, el jugo, y ya a la salida sale la chala. Entonces, pero para mover uno de esos cilindrotes, ellos ocupan turbina también, una turbina. Claro que esa turbina, a su vez, está girando 3000 RPM. En cambio, ese cilindro dentado se está moviendo, qué sé yo, a dos vueltas por cada, o sea, se mueve lentamente, digamos, ¿no? Una vuelta cada media hora o cada una hora. Obviamente le ponen un reductor de velocidad, ¿ya? Al eje de la turbina le ponen un mecanismo de poleas y correas, de tal forma de que la velocidad de la turbina, que es 3000 RPM, está bajando a, qué sé yo, a una vuelta por cada 30 minutos, por decir, porque eso se mueve lentamente, ¿ya? Entonces, bueno, una turbina que mueve, por decir, ese cilindro ahí del trapiche, ¿ya? Otra turbina que más allá, a otros 200 metros, que está moviendo un compresor, el turbocompresor. Digamos que este turbocompresor está metiendo aire a una caldera.
¿ya? A otro, más allá, a otros 200 metros, hay una bomba. Esa bomba es movida por una turbina. Esa es una turbobomba. Entonces, miren, ese vapor que sale del recalentador no solamente va a la sala de turbina, sino va al trapiche, va allá donde está el turbocompresor, va más allá, a unos 300 metros que está la turbobomba. Entonces, el vapor se va distribuyendo, qué sé yo, en las 10, 4, en las 5, 6 hectáreas del ingenio. Entonces, claro, para mover las turbobombas, los turbocompresores. Entonces, ahora, esta turbina, por ejemplo, a esta turbina sí o sí tiene que llegarle, mínimo el que le puede llegar es vapor saturado, seco. ¿Ya? Mejor si le llega, o sea, ¿por qué ponen estos recalentadores? Le ponen el recalentador para que llegue vapor recalentado a la turbina. ¿Ya? Porque este vapor recalentado que sale del recalentador, que sale, digamos, del recalentador, ¿dónde está? Bueno, ya se dijo que aquí adentro está el recalentador. Por alguna tubería sale ese vapor y ese vapor tiene que avanzar unos 200, 300, 400 metros. ¿Qué le pasa al vapor cuando está avanzando 100, 200, 300 metros? Por más que la tubería tenga aislante térmico, el vapor se va enfriando. Se va enfriando. Entonces, al poner el recalentador, ¿qué están haciendo? De que de esta caldera salga vapor recalentado a 360 grados. Y aquí, al final de los 400 metros, cuando llegue a la turbobomba, esa temperatura de 360 llegue a 260. O sea, se asegura de que llega vapor recalentado a esa turbina. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no usaran recalentador? Si no usan recalentador, de la caldera saldría, si trabaja, su presión de trabajo son 10 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, la temperatura sería alrededor de 180 grados, 178,36 grados Celsius. Esa temperatura, a medida que va saliendo ese vapor saturado seco, al cabo de los 100 metros se puede condensar. Se puede condensar. O sea, si de la caldera solamente saliera vapor saturado seco, al cabo de los 100 metros ese vapor se condensa, aparecería líquido y vapor. ¿Ya? Y fíjense, es una mezcla que está a una presión alta. Presión, estos calderos trabajan presión de 10, 15, 20 atmósferas. A un neumático se le pone 2 atmósferas y cuando revienta, eso suena, suena fuerte, digamos, ¿no? Cuando revienta un neumático, ¡pah! ¿Y cuánto de su presión? Apenas era 2 atmósferas. Estos calderos trabajan a 10, 15, 20 atmósferas. Entonces, imagínense, si no se pusiera recalentador, ese vapor saturado seco, cuando ya está llegando a los 100 metros o a los 200 o a los 400, a esta turbinita, le estaría llegando vapor a 10, líquido y vapor a la presión de 10. Y ese líquido a la presión de 10, porque ya llegaría a mezcla, ese líquido a presión de 10 prácticamente es un proyectil. Ese proyectil haría astilla a sus álabes, a sus paletas, porque estas turbinas tienen unas paletas, ¿ya? Entonces esas paletas que están unidas a este eje, se fregarían, se perforarían. O sea, es un material que solo trabaja con vapor, ¿ya? Vapor a alta presión. Entonces, pero si por alguna razón llegara a mezcla líquido o vapor a la presión de 10, esos álabes, esas paletas, todas se perforarían, se harían astillas, ya se fregarían las turbinas, estas turbinas de vapor. Entonces, es por ese motivo que ellos ocupan, digamos, recalentadores, para que le llegue vapor recalentado a las turbinas y no se freguen. Y obviamente, al aumentar la temperatura, va a haber mayor potencia, porque mientras más alta sea la entalpía de entrada, esta turbina va a generar mayor potencia. Mayor trabajo, va a generar mayor energía eléctrica, ¿ya? Bien, entonces ahora esa mezcla que sale de la turbina, repito, tiene que volver a la caldera. Y para que vuelva a la caldera se utilizan condensadores. Entonces aquí abajo voy a colocar condensador. Aquí está entonces esto. Aquí, esto lo dejo nomás, indicando que aquí está la turbina, el generador, ¿no? El generador produce energía eléctrica que se puede ocupar. Pero en esta planta está indicando
de que se está llevando, se está produciendo energía eléctrica, digamos, ¿no? Esto para vender. Pero en los ingenios ellos no pueden vender. Prohibida la venta. Ya no, no está una ley hecha. Eso ellos pueden solamente producir para ellos. Bien, vamos viendo el condensador. Entonces la mezcla que sale, digamos, de la turbina se lo condensa. ¿Qué hace el condensador? Convierte. Convierte el. Convierte la mezcla. Convierte la mezcla. El vapor saturado. Bueno, dependiendo qué es lo que está entrando ya. Convierte la mezcla, el vapor saturado o vapor recalentado, porque también alguna vez se puede entrar vapor recalentado, no importa lo que entre, mezcla, vapor saturado, vapor recalentado, lo convierte, convierte la mezcla, el vapor saturado o el vapor recalentado, ¿ya? En líquido saturado húmedo, ya, eso es lo que hace el condensador. Ya, pero en los ingenios lo que hace es convertir la mezcla, ¿no? La mezcla en líquido saturado húmedo, o sea que lo condensa, lo transforma a calidad igual a cero. Para eso sirven los condensadores. Ya, y los condensadores tienen varios nombres. Se llama condensador, se llama intercambiador de calor, se llama enfriador, se llama calentador, dependiendo con qué línea estén trabajando, digamos, ¿ya? Tiene esos nombres, condensador, intercambiador de calor, enfriador, calentador, son sus nombres, ¿ya? Y la función del condensador es esta, ¿no? Convierte la mezcla, el vapor saturado o vapor recalentado en líquido saturado húmedo. Ya. Vamos a poner otra característica acá. Aumenta. Aumenta la temperatura. Temperatura del fluido refrigerante. Refrigerante. Aumenta la temperatura del fluido refrigerante. Ya, esa es una. Y aquí está actuando como un calentador. Actúa como un calentador. O si no, disminuye la temperatura del fluido calefactor. Del fluido calefactor. Pero ojo, aquí tiene una bicondicional del fluido calefactor. Ya. Siempre y cuando, voy a poner el símbolo de siempre y cuando. A ver, no está por acá. Aquí está, permítame. Sí, solo sí, ya. Sí, solo sí. Disminuye la temperatura del fluido calefactor si solo si entra como vapor recalentado. Vapor recalentado. Y a ver, permítame, esto está a modo de ecuación. A ver, voy a tratar de cambiarlo. Si se puede bien, si no, también. Ahí ya lo cambié. Ya. Disminuye la temperatura del fluido calefactor si solo si entra como, si solo si entra como vapor recalentado. Ya, ya está. Sí, se lo sienta como vapor recalentado. Bien, el esquema que vamos a ocupar para el condensador pudiera ser este el esquema, ¿ya? A ver, bueno, en realidad hay varios esquemas. Uno pudiera ser este. El esquema, a ver, vamos haciendo el esquema. Pudiera ser así. Ya, voy a sacarle todo lo que tengo que sacarle. Ups. Ya, y por acá está entrando, por decir, en la mezcla, oh, perdón, está entrando, sí,
Es una mezcla lo que entra acá. Ya entra mezcla. Y claro, de aquí sale ya calidad cero. Entra mezcla. Sale con calidad cero. Y claro, esto hay que refrigerarlo con agua. Entonces el esquemita pudiera ser el siguiente. Ya nuevamente esto se lo refrigera en contracorriente, digamos, ¿ya? Entonces voy a hacer contracorriente. Ya está. O sea, esto que está entrando es agua líquida, ¿ya? Y le voy a poner una flechita indicando su sentido, ¿ya? En realidad, digamos, upsa. A ver, permítame entonces. Ese es el sentido, ¿ya? Este, de flujo, digamos, ¿ya? Lo voy a poner de contracorriente, porque en la vida real es contracorriente. Ya, o sea, entra por acá y sale por acá. Este es el fluido calefactor. Fluido calefactor. Fluido calefactor. A ver, permítame. Calefactor. Y, pero entra y sale, ¿no? Y el cambio este de acá es el fluido refrigerante. A ver, por acá lo voy a poner. Entra por aquí abajo. Fluido refrigerante. Ya, bueno, este es el esquemita, ¿no? El esquema, pero no solamente este, hay varios esquemas. Otro esquema que podríamos hacer, a ver, en los problemas justamente aparece. A ver, hagámoslo acá. De una vez. Sí, algo sencillo nomás, sin muchas complicaciones, ¿ya? Ahí, digamos, pudiera ser, le sacamos todo lo que tenemos que sacarle. Ya. Bien, entonces, este, digamos, por acá entraría un fluido, este, a ver, este símbolo, ¿dónde está el simbolito este? Ahora sí. Por aquí entra el fluido calefactor. ¿Ya? Y después. Bueno, digamos, esa es la idea. Ya. Bueno, por aquí está entrando el fluido calefactor, ¿ya? Y bueno, por acá sale. Bueno, esa es la idea del dibujo, por acá sale. Ups. Lo voy a hacer de nuevo, a ver. Ya. Ahora, el fluido refrigerante, ese es el calefactor. Acá le voy a poner así. Fluido calefactor. Fluido calefactor. El refrigerante. Normalmente esto trabaja contracorriente, por ley, ¿ya? Entonces acá lo pongo. Este sería el fluido este refrigerante, ¿ya? El sentido de flujo es otro, sí. Por acá entra y por acá sale. O sea, no van, digamos, en el mismo sentido. Normalmente trabajan contracorriente, ¿ya? Y este de aquí abajo, entonces el fluido refrigerante.
fluido refrigerante. Ya, estos son entonces los esquemas que vamos a hacer cuando estemos resolviendo problemas, ¿ya? Más adelante. Ahora, en la vida real, ¿cómo son estos equipos? Aquí tengo, por ejemplo, un condensador industrial. Un condensador. Bueno, esto está refrigerado. Tiene refrigeración por aire. Estos son ventiladores. Refrigeración por aire. En cambio, acá tengo otro condensador. Otro condensador. Industrial. Claro, por un lado entra, digamos, la sustancia de otra, y acá adentro tiene un serpentín. Ya, tiene un serpentín. Tanto el fluido refrigerante como el fluido calefactor no van, digamos, en la misma tubería. Van en tuberías distintas. ¿Ya? Este es un condensador industrial. ¿Ya? Un condensador industrial. Esta foto. Y aquí tengo otro condensador igual. Repito, aquí adentro tienes un serpentín. Por un lado circula el fluido calefactor y por otro lado circula el fluido refrigerante. Y obviamente estos son de acero, digamos, son industriales, son de acero. Ya, son industriales. Te voy a mostrar un condensador que ustedes han visto en laboratorio. Ya, en laboratorio han visto ustedes un condensador, es este. En colegio han visto y también en la universidad. Aquí está. Este es un condensador. Obviamente este es de vidrio, digamos, pero sirve, digamos, para agarrar el concepto. Y aquí abajo de la bomba lo voy a colocar. Ya, este es un condensador que ustedes han visto, que no es de acero, que es de vidrio, que han visto en colegio y han visto en química general o en fisicoquímica. Le voy a disminuir el tamaño. Ahí está. Un poquito más voy a disminuir para que se pueda ver. Perfecto. Ya. Entonces, fíjense, miren, este es un condensador de vidrio que han visto en colegio, que han visto en laboratorio de química general. Lo voy a especificar, digamos, a ver, con este de acá. Con este simbolito. Voy a dar la vuelta. Hasta aquí, a ver. Un poquito más. Hasta ahí. Lo voy a poner con trazo segmentado para que no fregue la figura. Ahí está. Aquí está, digamos, ya dibujado, está segmentado. La parte que está segmentado es el condensador, pero de vidrio. Recuerden, este era un mechero Bunsen, ¿sí? Aquí teníamos un, podría ser un, bueno, tenemos un recipiente donde tenemos el agua, ¿sí? Está recibiendo, esta es una mesita, digamos, que sea de amianto. Está recibiendo calor, entonces el agua burbujea y por aquí sale el vapor. Cuando colocamos un termómetro, obviamente si esto está hirviendo, en laboratorio va a estar a temperatura de 98 grados Celsius en Santa Cruz, ¿no? Haciendo una experiencia en laboratorio de química general, vamos a tener que el vapor está a 98 grados Celsius. Ese vapor se envía a este tubo refrigerante, ¿ya? Este tubo refrigerante, este condensador, estamos alimentando con agua, ¿ya? Acá viene, por ejemplo, un grifo. Acá hay un grifo, por acá viene el agua. Este es un grifo, ¿sí? Se conecta aquí con una manguera. Entonces, fíjense, está en contracorriente, ¿no? Por acá viene el vapor. A ver, permítame, voy a hacer la flechita indicando el sentido de flujo del vapor. Ya el vapor viene así. Lo voy a hacer con más grueso esto para que... Como es vapor, lo voy a poner con rojo. Es más grueso. Muy grueso. Ahí. El vapor está yendo, ¿no? Creo que lo he hecho muy largo, jóvenes. Sí, lo he hecho muy largo. Va a tapar todo, digamos, ¿no? Hago otro más chico, entonces. Ya, entonces acá. Esto para indicar nomás el sentido de flujo
del vapor, ¿ya? Color rojo, un poquito más grueso. Ups. Ahí. Ahora sí. Ese es el sentido de flujo del vapor, de arriba hacia abajo. En cambio, el refrigerante, este es un grifo. Entonces, de este grifo sale agua y el agua está yendo en contracorriente. Esa agua entra a temperatura de 27, pasa por este tubo refrigerante, aquí sale a 28, a 29 grados. Este vapor lo calienta, ¿ya? Entonces, el sentido de flujo del agua fría que está a temperatura ambiente es este. A ver, lo voy a hacer así y le voy a aumentar el tamaño igual, ¿para qué? Lo voy a hacer color celeste, indicando que es agua, un poquito más grueso. Ahora sí. Ya, entonces el agua está yendo en este sentido. Ya, pero el agua está, digamos, está, el vapor pasa por el medio, pasa por el medio. En cambio, ese tubito que pasa por el medio está siendo envuelto con agua. Entonces, y el agua está yendo, la conexión está inestable, jóvenes. A ver, que acomode primero. Ahora sí. El agua de este grifo está yendo de abajo hacia arriba. ¿Ve? Eso es contracorriente. Repito, aquí el agua entra a 27 grados, pasa a estar refrigerando este vapor, sale a unos 29, 30 grados. Entonces, esto que está con trazo segmentado es un condensador. Un condensador de la vida real de vidrio, ¿ya? En cambio, aquí tenemos condensadores ya industriales de acero. Sigue el mismo principio de ese condensador de vidrio. El mismo principio. Nada más que con tuberías de acero. ¿Ya? Y claro, el esquema es así. Bien, anotamos las características y de ahí nos despedimos, ¿ya? Aquí voy a anotar, voy a copiar esto, las características de la turbina, y ahí lo acomodo, y después termino, y nos vemos el día, ¿qué día es hoy? Nos vemos el lunes, ¿no? Ya, entonces, vamos acá anotando. Estábamos aquí en el condensador. Este es el condensador que tiene varios nombres. Aquí tenemos espacio, jóvenes. A ver, esperemos acá se pueda colocar. A ver, veamos. Ah, se pudo. Entonces, lo bajo acá. Anoto las características del condensador y nos vemos otro día. Y hasta aquí abajo vamos anotando las características de este condensador. Ya, el condensador trabaja, es un SAEF, por ley, trabaja isobáricamente. Ya, voy a poner aquí lo siguiente. En el fluido calefactor, aquí en la entrada le voy a poner uno. A ver, permítame, jóvenes, aquí le voy a poner uno, ¿ya? En el calefactor. Y en la salida le voy a poner dos. Aquí. En la salida del calefactor, dos. En el fluido refrigerante, aquí en la entrada, le voy a poner tres. ¿Ya? Y aquí le voy a poner cuatro. Y aquí no va a alcanzar para poner. Pero vamos a hacer lo siguiente. A ver, permítame. Voy a poner acá. Aquí voy a poner el 3, ya. Le saco, lo tengo que sacarle. Permítanme un ratito. Ahora sí, necesito otro para el 4. Ya, entonces el 3 aquí, a la entrada, ¿no? Y luego el 4 va a ser la salida del fluido refrigerante. Aquí está. Ya está. Acá, aquí cómo sería, a ver. El refrigerante. Permítame, voy a dibujar acá otra vez. Voy a hacer uno, copy paste, 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 paste. El 3 sería este de acá. ¿No? El de refrigerante. Y acá sería el 4. Acá le pongo 4. Fíjense, miren, y está como el dibujo que hicimos, ¿no?
El refrigerante va de abajo hacia arriba. Ahora el calefactor, necesito, a ver, el calefactor es 1 acá. A ver, voy a modificar para elevar allá 1. Entonces este 1 lo muevo allá. Está entrando de acá y este sería 2. Van por tuberías distintas, ¿ya? Bien, entonces voy a anotar las características de acuerdo al 1, al 2, al 3 y al 4. Ya, por ejemplo, acá, aquí también coloquémosle lo que pusimos al 1, 2, 3, 4 para que se sepa, digamos, cuál es cuál. Ya, a ver, permítame, voy a sacar el relleno, sacar el contorno. Y acá voy a hacer 4. El 1, que es el del vapor, es este. Aquí está entrando, ¿no? Y luego sale el 2 condensado. Fíjense, mire, que el condensado se recibe en este matriz, perdón, en este matraz de Erlenmeyer. Aquí es el 2. Repito, aquí entra el vapor, se va enfriando, aquí se condensa. Y esas gotitas de agua se recibe en este matraz, ¿no? Ahora, el 3 es el refrigerante que está entrando, digamos, a temperatura de 27, que está entrando acá, es esta manguerita, ahí está entrando, ¿sí? Está entrando, pasa por este dispositivo, se calienta porque el vapor es caliente, el vapor es a 98 grados Celsius, y el 4 sale por acá, en esta manguerita, ahí está el 4, ¿sí? Por aquí está entrando, se refrigera y sale por acá. Ya, entonces, tomando en cuenta eso, vamos anotando las características. Se puede afirmar que la presión de entrada del fluido calefactor es igual a la presión de salida. O sea, esa línea trabaja isobáricamente. ¿Ya? Entonces aquí no hay expansión. Igual, la otra línea del fluido refrigerante trabaja isobáricamente. La presión 3 es igual a la presión 4. Ya, ups, a ver, permítanme un ratito. Ya está, trabaja isobáricamente. Esa F, ya sea que tomen, digamos, por separado o todo, esa F. ¿Qué más vamos a notar acá? A ver. Se descartan las energías cinéticas. ¿Ya? Voy a poner así, simplemente, a ver. Lo que pasa es que no se toman en cuenta aquí las velocidades, ¿no? Entonces podemos poner directamente, ¿no? Las energías cinéticas, la variación se descarta, cero, digamos, ¿no? Ya sea tanto ya sea del fluido calefactor o del refrigerante, en general, para los dos, digamos, ¿ya? Ahora, esto lo voy a borrar, lo colocaremos después. Ya. Entonces están descartadas la energía, la variación de energía cinética. Ya. Aquí, el calor va a ser cero si, solo si, se toma todo. Ya. Aquí voy a colocar dónde está mi símbolo de si, solo si. Aquí está. Ya. El calor va a ser cero si solo si se toma un volumen de control. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Si nosotros agarramos y tomamos como sistema termodinámico esto que está contado segmentado, este equipo con el entorno no transmite calor. O sea, el equipo con el entorno no transmite calor. Si transmite, ese calor es despreciable. Por eso que pusimos calor es cero, sí, solo sí, se toma un solo volumen de control. Estamos tomando todo. Entonces, ese equipo, todo ese equipo con el entorno, no hay transferencia de calor. Ahora, pero es diferente si se toma dos volúmenes de control. Si se toma dos volúmenes
de control volúmenes. De control, coma. Entonces ocurre lo siguiente. Entonces podemos decir, a ver, ¿quién calienta a quién? ¿Quién me puede decir? ¿Quién calienta a quién? Acá podemos colocar en el esquema este. ¿Cómo pongo mi sentido de flujo de calor? A ver, participen, jóvenes. A ver, ¿dónde está mi dibujo? ¿Dónde está mi condensador? Aquí está. ¿Quién calienta a quién? ¿El calefactor calienta al refrigerante o el refrigerante calienta? ¿Cómo pongo mi sentido de flujo? ¿Así? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver qué dicen, jóvenes. ¿Cómo es? ¿Este es el sentido o al revés? Ya. Al revés, Inge. ¿Perdón? Al revés, Inge. No, no es al revés. Está bien así. Por lo siguiente, lo que pasa es que el calefactor es el fluido caliente. Y el calor viaja de la fuente caliente a la fuente fría. No se olviden que el refrigerante entra a temperatura 27 y aquí sale a temperatura de 30. Se calienta. Entonces, este calefactor está calentando al refrigerante, ¿ya? Este calefactor está cediendo calor. Y como cede calor, es negativo. En cambio, el refrigerante, el calor es positivo. Aquí estamos tomando dos volúmenes de control. ¿Cuáles dos? Este sería el primero, miren. Este sería el primero, volumen de control. A ver, hasta ahí lo voy a hacer. Esto lo hago con trazo segmentado, color rojo. Le pongo segmentación y ahora sí. Ese es un primer volumen de control. ¿Y cuál es el otro? El otro es este. El otro es el refrigerante. Ya. Entonces, ¿quién está calentando aquí? El calefactor está calentando al refrigerante. Entonces, frío refrigerante, el calor que recibe es positivo. Y el calefactor es negativo. Entonces, pongo acá. Si se toma dos volúmenes de control, entonces, pongo acá, menos, a ver, ese menos lo voy a hacer más grande porque voy a ponerlo en modo ecuación esto. Ya. Menos el calor del fluido, a ver, lo voy a poner con subíndice, ya como tiene que ser. Permítame un ratito. Insertamos, lo voy a poner como tiene que ser, con subíndice, ya. Entonces, el calor del fluido calefactor, negativo porque está cediendo, es igual al calor positivo. Calor positivo del fluido refrigerante. Entonces, lo que el calefactor cede, ¿quién lo recibe? Lo recibe el fluido refrigerante. Ya está. Ya, esto sería válido así con calor total, ¿ya? Pero también es válido con flujo calórico, ¿ya? A ver, voy a copiar esto de acá. A ver si puedo hacer esto. Vamos a intentar. Ya, entonces acá voy a colocar, digamos, a ver, permítame, voy a tratar de colocar como flujo o caudal másico. Déjeme intentar, a ver, permítame, aquí está. Ya, se fue muy allá. Y esto, a ver, permítame, ahora sí. A ver, lo voy a hacer de nuevo, ya. A ver, ya estaba, a ver, un paso atrás. Ya, permítame un ratito, lo voy a hacer de nuevo. Entonces, ya, necesito poner flujo. Ahora sí, y acá le pongo un subíndice. Ya, bueno, por lo menos acá se ve algo ya. El flujo calórico del fluido calefactor, ya, estoy poniendo un puntito arriba, ya, por si acaso. Eso es igual al flujo, le pongo otro puntito ahí,
a flujo calórico del fluido refrigerante. O sea, esto está, no está en función del tiempo, pero esto si lo divido entre el tiempo queda así. El flujo calórico del fluido calefactor es igual al positivo flujo calórico del fluido refrigerante. Esta ecuación se puede ocupar, digamos, para resolver problemas en el intercambiador de calor. Ya, no existe trabajo mecánico, o sea que aquí no hay trabajo mecánico. Ponemos trabajo mecánico cero. No hay trabajo. ¿Qué más podemos colocar acá? Descartamos la entalpía. La entalpía del fluido calefactor, la entalpía 1 es mayor que la entalpía 2, por ley, ¿ya? Y aquí vamos a aumentar una característica, a ver, un poquito, fundamental. Que como es condensado, en el 2, por ley, es calidad 0. Entonces acá, permítame, voy a colocar la calidad 2, 0. Esa es una característica fundamental, ¿ya? La calidad en 2, por ley es 0. Porque justamente es para eso, convertir la mezcla en calidad 0. Se puede descartar la energía potencial, ¿ya? A ver, ¿qué otra característica más? Dos más y nos vamos, jóvenes, ¿ya? Dos características más. Y entonces te lo descarto. Dos más y nos vamos, ¿listo? Ya, aquí voy a colocar lo siguiente. Necesito dos más de esto, ya. Y abajo otro más dos de esto y luego concluyo con esto y nos vemos la próxima clase. Ya, acá la temperatura 1 va a ser igual por ley a la temperatura 2. Ya, pero ojo, esto sí, solo sí, acá voy a poner la bicondicional. Sí, solo sí. La temperatura va a ser sí, solo sí. Entra mezcla o vapor saturado seco. Ups, se alargó esto. A ver. Vapor saturado. A ver, permítame. Mezcla o vapor saturado seco. Hay todavía espacio abajo, ¿no? Entonces aquí todavía podemos anotar. Ya, entonces la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Si, solo si entra mezcla o vapor saturado seco. Esto lo voy a disminuir de tamaño. Ahora sí, ya está. Ya, ahora la última característica. Podemos decir acá, la temperatura 4, ya, es mayor. Claro, porque en el refrigerante la 3 entra a temperatura 27 y sale a temperatura 30. Entonces la temperatura 4 es mayor, ya, acá está mi signo mayor. Es mayor que la temperatura 3. Listo, ya está. Eso por ley, ¿ya? A ver, voy a poner esto apegado allá abajo, a un lado, porque está. Pongámoslo a un lado esto. Es igual a un lado. Listo. Entonces, estas serían las características principales del condensador. Bien, jóvenes, a ver, dejo de compartir pantalla por si hay alguna pregunta o alguna consulta. Nos faltó tiempo, jóvenes. Falta la bomba, falta el compresor. Ya. A ver, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No hay pregunta? Todo claro, Inge. Todo claro. Sí, ingeniero, todo claro. Ya, digamos. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí, ¿ya? Hoy, ¿qué día es miércoles? El día,
el día lunes acabamos todos los equipos y ahí haremos problemas. El examen parcial está cerquita, jóvenes, ¿ya? Así que vayan estudiando, ¿ya? Yo estimo que acabo esto el lunes, el miércoles hago un problema donde tengan unos 5 equipos y ya están preparados. El próximo, a ver, ¿hoy qué día es? Hoy es miércoles. El lunes termino, hago un problema. No voy a poder terminar. El lunes puedo terminar los equipos, hacer un problemita sencillo. El miércoles haría un problema, un solo problema grande. Y entonces el próximo lunes sería el examen, jóvenes. De acá una semana, ¿ya? Bueno, la fecha lo defino la próxima clase, ¿listo? Pero ya le estoy mencionando, ¿no? Entonces, le estoy diciendo que este lunes acabo los equipos, hago un problema chiquitito porque no va más tiempo, y de ahí el miércoles hago un problema grande, ya, con unos 5 equipos, ya están preparados. Entonces, a ver, voy a poner fecha, jóvenes. Pongamos fecha una vez, ¿no? Para que de una vez sepan a qué atenerse. Ya, entonces, a ver, vamos a silenciar a alguien que está ahí. Alejandra Gómez está metiendo bulla, digamos. Ya, a ver, permítame. Entonces, ¿dónde está el calendario? Hoy es 30, jóvenes, ¿ya? Hoy es 30. Le estaba yo comentando, entonces, que el día 5 haríamos un problema. No, terminaríamos los dispositivos, un problema chiquitito. El 7 haríamos un ejercicio largo con varios equipos. Y el examen sería el 12. Y nos queda poco tiempo, jóvenes. Pues ni modo, ¿qué vamos a hacer, digamos? Si no da, no da nomás, ¿no? Ya. Entonces el examen el 12, jóvenes, ¿ya? Anótense esa fecha. A ver, para que no quede la menor duda, voy a poner aquí la fecha del primer examen. Y parece que no va a haber tiempo para un segundo parcial, jóvenes. Parece, ¿ya? Pero de todas maneras, si no hubiera... El parcial valdría como si estuviéramos dando dos parciales, ¿no? Y a ver dónde está. Mira. ¿Directo sería primer parcial y examen final, ingeniero? No estoy confirmando, pero puede ser, digamos, por el tema del tiempo, ¿no? O sea, pasa que el tiempo se fue volando, digamos. Entonces, posiblemente sea así. Ya, anotemos entonces. Primer examen parcial. Fecha. ¿Cuánto le dije, jóvenes? 12, ingeniero. 12, ya. 12 de octubre. El primer hachazo. Tema. Claro, la unidad 1 y unidad 2. Ya porque terminamos el y a ver, de ahí sería la unidad. Bueno, la 3 quedaría para el final, digamos, ¿no? Vamos a hacer, si por ley tenemos que avanzar, ¿ya? Y bueno, requisitos los prácticos, ¿no? O sea, que no tenga práctico presentado, prácticamente el día le sabe, yo lo voy a eliminar, digamos. Tiene que tener por lo menos el 60% de los prácticos, ¿ya? Por lo menos. El que no tenga práctico, prácticamente en el examen, yo veo que no tiene práctico y ¡pum! Lo elimino. Por vagoneta, digamos. Ya, práctico mayor a 60%. Listo, jóvenes. Ya tienen entonces la fecha. Y ahora van a saber a qué atenerse. Ya está. Sáquenle una captura de pantalla. O igual lo voy a mandar yo a la nube, ¿ya? Bueno, jóvenes, me despido de ustedes. Nos vemos el día lunes, jóvenes, ¿ya? Ingeniero. Dígame. Disculpe, ¿vamos a seguir recibiendo los prácticos alumnos aquellos que están retrasados? Tienen que presentar, pues. Tienen que presentar. El último día para presentar es justamente el 12 de octubre. Sí, habrá simulacro para aquellos que quizás se corte la señal
No, no, no. Directamente. Aquí no hay simulacro. Aquí el examen directo. Y al que se le cortó, eso es YETA. Por YETA. Si es YETA, chaulín, digamos, ¿no? Porque hasta para eso hay que tener este, ¿no? Sí. Si no le da mala suerte, digamos, ya está tirado, ¿no? La yetera, digamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Ya. Sí. ¿Cómo se le enviaríamos el examen entonces ya resuelto? Ya, después yo les explico cómo, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego. Yo después les explico con cámara. Tranquilo, falta todavía. Falta. Tranquilo, compañero, no te desesperes. No, así, no se me desespere, ya con calma. Pasa que ya no hay tiempo. No. La próxima clase de los mayores. Gracias a todos. Listo, hasta luego, jóvenes. Me despido de ustedes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego.